Buenas tardes, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Siempre es un gusto saludarlos. ¿No? Les saluda Rogelio Pérez en su programa Conoce tus derechos. Y como siempre estoy muy bien acompañado de de Natalie Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿y cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México? Pues un gusto ¿no? compartir este lunes con ustedes, este lunes de nuestro programa Conoce tus derechos. Así es, y recuerden que este es su programa en donde tenemos información útil, tenemos que también eh, eh, conocer los derechos humanos, pero también más que conocerlos, hay que vivirlos, cómo es que ustedes también los viven día con día. Eh, también vamos a tener invitados, vamos a tener estas cápsulas informativas, las infografías. Entonces, bueno, esperamos sus comentarios y que nos enriquezcan con todo lo que ustedes también nos quisieran comentar sobre derechos humanos y nada bueno pues tenemos también hoy un programa muy interesante pero pues comenzamos la semana con muy buena actitud en lunes chavos ustedes cómo se sienten cómo están no también que ellos se sientan motivados para que esta semana sea muy fructífera para ellos exactamente y bueno el tema eh, que vamos a tratar hoy eh, también que estén muy pendientes, ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué están haciendo ellos en su escuela a lo mejor para proteger este, este día, ¿no? Que vamos a conmemorar. Así y bueno, Roger, ¿te parece si eh, vamos entrando al tema de hoy? Claro que, que sí. Que bueno, el día de hoy eh, vamos a tratar el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Perfecto, ¿no? Pues muy bien. Nat, y antes de que nos presentes la información que, que nos traes, también saludamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook Live, también les mandamos todo un saludo y que nos dejen sus comentarios en que podemos también, no, sacarlos de dudas o alguna otra información que quisieran que compartiéramos. Adelante, recordemos que eh, este es pues muy importante, este, este derecho humano, ¿no? Al medio ambiente sano, vamos a hablar de esta biodiversidad y bueno, pues también eh, recordando que esto se conmemora porque en días pasados fue, ¿no? El 22 de mayo. El 22 de mayo, de mayo Entonces, sí. Qué te parece si vamos con la información que nos comparte. Exactamente y bueno vamos con la infografía número uno justo para entrar eh, de fondo al tema y bueno dice el Día Internacional de la Diversidad Biológica es una fecha que se celebra el 22 de mayo de cada año por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre del 2000 en, eh, este día fue creado para informar y concienciar a la población y a los estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió por coincidir con, con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la diversidad biológica firmado en 1992. Entonces, bueno, por eso eh, Naciones Unidas decide crear un día justo que nos concientice, ¿no? y nos haga reflexionar eh, de toda la biodiversidad que existe a lo mejor un poco al lado de nosotros, pero bueno, vamos a ver de qué se trata la biodiversidad, para eso tenemos la infografía número 2. Entonces, eh, si me ayudan justo a ponerla, vamos a ver de qué se trata la biodiversidad, porque puede ser, ¿no?, que, que lo tengamos, ¿no?, que eh, tengamos algunas vagas ideas, pero bueno, un poco más a eh, ver de qué se trata este concepto y dice adelante. que... La biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser, ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. Entonces esta biodiversidad es todos los ecosistemas, los animales, eh, aves, no mamíferos, todo, 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 ¿no? Toda esta cuestión natural que está, pues, a nuestro alrededor, Roger. Nat, y bueno, pues eso me, me remonta, ¿no? A las clases este, de ciencias naturales, ¿no? Que veíamos la flora, la fauna y todas estas cuestiones que también, ¿no? Bien aprendimos. Entonces, bueno, chavos, pues recuerden que todo esto tiene una relación. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque también ellos no este planeta también es, es de ellos de todos los seres vivos y nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidarlos no nosotros somos seres racionales ¿no? y, y en ese sentido tenemos que cuidarlos a todos así sea el más insignificante no este mosquito insecto hasta la, la, la mejor el el granoso, estas cuestiones, ¿no? el elefante y todo. Entonces, bueno, pues también los árboles, ¿no? este, las plantitas son este, seres vivos. Entonces, chavos, bueno, ustedes váyannos platicando sus comentarios en su escuela secundaria y técnica, cómo es que viven este, este derecho humano. Y dónde lo podemos englobar, Nat, que quisiera yo también este, compartirles esta información, es en este derecho humano al medio ambiente sano. Que nuestra legislación mexicana, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, viene en el artículo cuarto, en el párrafo quinto, que nos viene, que nos dice tal cual a la letra lo siguiente: que el, el derecho humano al medio ambiente es eh, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garante, garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto de la ley. ¿Y cuáles son estas leyes que se han hecho para este, eh, para salvaguardar este derecho? Es la ley general del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. Entonces, bueno, pues ahí está, digamos, lo, lo, el fundamento, no es que nos los hayamos inventado nosotros, DOTNAT, ni tampoco la, la ONU, sino también cada uno de los estados tiene esta obligación de reglamentarlo y pues aquí viene. Entonces, chavos, ¿ustedes cómo es que viven este derecho humano en su escuela? Platica Exactamente, y bueno, justo eh, de lo que nos comentabas anteriormente, ¿no? Se me vino a la mente la cuestión eh, tan lamentable que vivimos en días pasados no en semanas pasados de la contingencia no la contingencia mental que se suspendieron eh, dos días las clases no que fue me acuerdo perfectamente que fue 15 de mayo ¿No? Y, y luego los dos eh, siguientes días no se fue a clases por esta eh, grave contingencia ambiental. ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros ¿no? para eh, colaborar a lo mejor un poco con, con esta contaminación? ¿no? Eh, todas las partículas que estábamos respirando. Estamos respirando eh, minerales pesados, heces fecales, una serie de cosas que nos enferman muchísimo, ¿no? Y no estamos eh, cuidando, ¿no? Es nuestra responsabilidad cuidar el, el medio ambiente, ¿no? Este, me, este derecho al medio ambiente sano. En la comisión eh, estamos conscientes de que a todo derecho, pues un deber, no una obligación. Entonces, bueno, tenemos este derecho, pero ¿qué obligación? nos estamos saltando, ¿no? Porque no, no estamos colaborando, ¿no? Con este medio ambiente limpio. Entonces, cuéntenos, ¿no? Recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce tus Derechos. Ahí nos pueden decir cómo ustedes eh, fomentan, ¿no? Este a lo mejor buen uso o, o buenas prácticas, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? Se me ocurre la cuestión de usar muchísimo más nuestros recipientes, no usar menos bolsas de plástico, menos popotes, etcétera. Así es, Nat, y cómo es que a lo mejor esto no lo, no lo tenemos tan consciente porque veíamos ¿no? en redes sociales esta situación de que sí es la mala calidad del aire y esto y lo otro tal, y nosotros decíamos, bueno, pero pues yo qué hice, no? O sea, ustedes como chavos, ¿no? De, en sus escuelas secundarias dicen, no, pues qué padre, esto, el otro, ¿no? Pero no, si hay que, si hay que ser este, conscientes de esta situación qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando de hacer. No toda la culpa es de los que tienen carros, no toda la culpa es de, los, de las fábricas. Igual también nosotros estamos haciendo, y vean estos ejemplos, ¿no? Estos errores de los que estamos, ¿no? ¿Quién de ustedes, ustedes chavos, ¿no? En algunas de las celebridades les gusta tronar cohetes, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde también se está haciendo, ¿no? La, la contaminación en estas, este, festividades como Año Nuevo, como en algunas de estas cuestiones, en donde siempre amanecemos con un, ¿no? Con una humadera sí, con un, muy, muy, Sí, cañón. exacto, todo gris, ¿no? Toda todo la gris. ciudad gris se ve horrible. Y entre más pólvora tengan, los cañones, estas cuestiones, todo, ahí es donde se genera más la contaminación. Igualmente, pues. A lo mejor nos queda la, la, la escuela muy cerca, ¿no? Y, y obligamos, ¿no? A nuestros padres a que nos lleven en auto. Entonces estamos utilizando más. Y ahí es donde también la responsabilidad de ustedes, chavos, es donde también recae, ¿no? Igualmente, ¿no? Estamos este, en contra de cualquier, ¿no? Eh, forma de, de adicción. Entonces ustedes también pudieran pedirle a sus papás o sus conocidos, a sus tíos, a las personas mayores que fuman, que igual también, ¿no? Minoricen esto. ¿Por qué? Porque nos está afectando a todos. No es de que esta Exacto. cuestión nada más. Es a unos y ya sino a toda la ciudad se hace toda la olla toda esta cazuela con una tapadera uh -huh. de smog y nos está afectando a todos entonces chavos que también ustedes no nos comenten cuál fue la reacción que ustedes este, eh, pensaron en estos últimos días de contingencia cuáles fueron las mejoras que sí se hicieron si usaron tapabocas no lo usaron este, tuvieron alguna reacción en los ojos o alguna enfermedad para que entonces no nos puedan también comentar esta situación y podamos concientizar a más chavos no exactamente no la cuestión que eh, tan importante que nos comentaban, no que veíamos en las noticias, redes sociales, es que esta contaminación mermaba nuestra salud, no ya lo decías tú, ojos rojos, alguna enfermedad respiratoria, a mí me llegó a doler muchísimo la cabeza uno de estos días, no claro. y también creo que algunos de mis compañeros eh, de trabajo, no gente que, con la que estamos cerca y si sí, se podía ver, no si te eh, ibas a no sé un tercer cuarto piso, podías ver la ciudad toda gris, contaminada, se veía, la realidad es que se veía muy, muy fea, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar, así como lo dice Roger, a lo mejor de poner nuestro granito de arena, ¿no? Claro. Tratar de no ocupar a lo mejor tanto el, el coche, ¿no?, eh, ser cuidadosos con nuestra basura, no, etcétera. Sí. También eh, eh, recordaba la cuestión de que a lo mejor vamos a la Marquesa o a lugares cercanos a la Ciudad de México y se nos hace fácil prender una fogata, no, Por, para hacer bombones o para hacer este, una salchicha, no sé, no, a la luz de, de la fogata y se nos olvida apagarla. Eh, bien, ¿no? Como debe ser que quede totalmente apagada, y bueno, ahí puede generar uno de estos incendios, ¿Incendios? Que, que sabemos que eh, hay muchos, ¿no? Alrededor de, eh, de la Ciudad de México, ¿no? Para la carretera de Cuernavaca, ¿vía? ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con eso, ser responsables, ¿no? De, de nuestras acciones. Así es, Nat. Y bueno, recuerden que estamos en su programa. Conoce tus derechos. Nos eh, queremos leerlos. Ya nos han estado llegando algunos comentarios por ahí. Que les vamos a estar dando respuesta. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Les repetimos nuestras redes sociales, Nat. ¿Cuáles son? Claro que sí. Nos pueden seguir en Facebook Diagonal Comisión Mexicana de DH. Nuestro Twitter arroba @comexdh y nuestro Instagram, Comisión Mexicana de HAI, estén pendientes ¿no? de, de lo que subimos a nuestras redes. Es información importante, no información que les interesa. Y bueno, nosotros también estamos eh, pendientes de estas redes, porque bueno, sabemos que por ahí eh, nos llegan algunas preguntas, ¿no? algunas reflexiones de lo que ustedes piensan ¿no? de este su programa, Conoce tus derechos. Y sí les recordamos ocupar mucho nuestro hashtag. Conoce tus derechos para que estén pendientes, ¿no? De, Igualmente de en que sigan las redes sociales de, de GES Media, ¿no? Que igual también todo lo que tienen Facebook, tienen Instagram. Que puedan también seguir toda su programación porque es información muy útil. Que si la recopilamos, ¿no? Toda en un mismo, esta información nos va a servir muchísimo y vamos a poder tener una información útil, ¿no? Para comentar. Exacto. Entonces, nada, vamos a continuar. Tenemos otra este, infografía. Tenemos otra infografía con adelante. datos bien interesantes, bien importantes que vamos a comentar. Vamos con la infografía número 3. Y bueno, dice que entre 5 y 30 millones de especies biológicas, de las cuales solo 2 millones han sido formalmente descritas. No obstante, su tasa de extinción es acelerada. Algunas estimaciones científicas eh, revelan que tres especies desaparecen cada hora, dos cada día, y 18.000 mil a 55 mil especies anualmente. Otro dato relevante es que una gran parte de la riqueza de organismos terrestres se, se concentra únicamente en pequeñas áreas, mayormente en trópicos. Y bueno, con la infografía número 4 de una vez la ponemos, que son datos importantes para nuestro país. Y dice, México es uno de los 17 países que conjuntamente alberga cerca del 70% de las especies conocidas. Este rasgo lo posiciona entre, lo segundo, entre el segundo lugar en riqueza de especies de reptiles. Y y entre los cinco primeros lugares en anfibios, mamíferos y plantas con flores. Y bueno, justo podemos ver aquí ¿no? cómo nuestro país es uno de los más ricos eh, eh, en el tema de biodiversidad. ¿no? También es importante recalcar cuántas especies se pierden ¿no? cada día. A lo mejor animales eh, que ni conocemos que ni conocemos nada efectivamente, ¿no? Porque sí, ahorita se me viene a la mente uno de los casos más recientes, ¿no? Este llamado de la vaquita marina. ¿No? Que en este sentido también, ¿no? Se está haciendo muchísima difusión para que se rescate y todo. Y pues yo preguntaría, chavos, ¿cuántos de nosotros hemos visto una vaquita marina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que se nos figura? Pues a lo mejor lo más literal, ¿no? A lo mejor uh -huh. hay una vaca nadando y pues obviamente ahí es donde tenemos que nosotros conocer esto, ¿no? Y por eso es que, Nat, por eso también invitamos, ¿no? A... a a los maestros, ¿no? A los profesores y a los padres de familia que puedan también, o sea, lanzamos este reto y que ellos también se puedan interesar para que vayan junto con sus hijos al zoológico. ¿Qué, le, qué te parece? ¿no? O sea, no, lanzamos sí. este reto para que ahí ellos, ¿no? En, juntos, en, en familia, puedan conocer cuáles son las, ¿no? las especies que están por ahí este, en peligro de extinción que ahí se pudieran informar más y pudieran vivir este derecho humano más cerca. Exactamente, y bueno, yo te comento hace poco, tiene yo creo como dos meses, ¿Sí? que fue al zoológico, tenía mucho tiempo que no iba, fue un domingo y creo que eh, te sigue llamando igual la atención que cuando tienes 10 años o 5 años es eh, magnífico no poder ver a las jirafas a los elefantes a los osos los changos creo que sí es es una tarea no que deben de hacer asistan al zoológico no y dense cuenta nada más un poco no de la biodiversidad que hay en todo el mundo no porque bueno eh, a lo mejor si nos pudiéramos ir alguna vez no a hacer un campamento o de vacaciones no Tan, tan cerca, ¿no? De la Ciudad de México podemos darnos cuenta. De eso es magnífico. Cuéntenos ustedes qué, qué sienten, ¿no? Qué les parece tal. Muy cerca, ¿no? La ida a Toluca, pasas por la Marquesa y puedes ver esa inmensidad, claro. inmensidad, ¿no? De árboles, de pinos, tal, ¿no? Entonces creo que es eh, magnífico. A lo mejor también nos pueden compartir sus fotos. Así es y las vamos a publicar. Ahí está también para nuestros amigos de producción que puedan ir recibiendo estas fotos, ¿no? De de sus visitas, ¿no? a, a, a los a diferentes zoológicos, a los que están aquí en la Ciudad de México o en sus alrededores, para que puedan entonces también los podamos ir publicando y podamos ir viendo ahí una, una dinámica, ¿no? Y Nat, pues toda esta información es porque, porque también tenemos un video que queremos compartirles. Exactamente. ¿no? Y antes de pasar también como a las recomendaciones, ya más en forma, de cómo es que también nosotros en conjunto, eh, este, escuelas secundarias técnicas, igual también la comisión, pudiéramos aportar nuestro granito de arena para mejorar. Esta biodiversidad y este medio ambiente. Exacto. Y bueno, vamos a presentarles este video ¿no? que crea la UNESCO, donde nos da algunos tips, no nos dice cómo podemos fomentar este cuidado a la biodiversidad. Entonces, bueno, sin más, los dejamos con el video y lo comentamos en un momento. Adelante. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre mil y diez mil veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7 mil millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9 mil millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima, y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro de la comunidad, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Pues ahí está ese video. Muchísimas gracias a nuestros amigos de producción por hacer esta magia. Y es que es importante que ustedes también ¿no? conozcan más información sobre esto. Ya vimos lo que es eh, biodiversidad, cómo lo explica el video. Y quiero compartirles esta información con respecto a qué es el ambiente, cómo lo define esta, esta ley general de equilibrio ecológico y protección ambiental. Define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre. Que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Pues ahí está, ¿no? O sea, ¿cómo es que, como lo vimos en el video, biodiversidad, ¿no? Es toda esta gran gama, ¿no? De seres vivos, flora, fauna y estas cuestiones que también son seres vivos y que entonces el ambiente es también. Es otro círculo, digamos, más grande que protege también a toda la biodiversidad. ¿no? Exacto, y bueno, justo eh, lo importante ¿no? que retomamos es que mediante la educación ¿no? podemos eh, ser partícipes a lo mejor y reflexionar de cómo nuestras acciones, sean pequeñas o grandes, no pueden estar dañando a nuestra biodiversidad. Y bueno, Roger, ya se nos está terminando nuestro programa, pero no Así me bien. gustaría despedirnos sin antes. Eh, Comentar la última este, infografía que Adelante. tenemos, Biodiversidad y Derechos Humanos, y bueno, dice: La pérdida y deterioro de la riqueza natural tiene consecuencias negativas para el bienestar de las personas, pues como se ha señalado, la biodiversidad proporciona recursos esenciales para la subsistencia del ser humano, su desarrollo económico y social. Y bueno, de ahí eh, la pérdida de especies se encuentra en relación con diversos derechos humanos, como bueno, ya no los había comentado Roger, el derecho al medio ambiente sano, que viene en nuestra constitución, también algunos otros, como el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, que es el que estuvimos comentando, el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a una vivienda adecuada. Son algunos de los derechos que se violan, ¿no? que eh, cuando no somos partícipes a lo mejor o no estamos eh, cuidando como debiera ser nuestra biodiversidad. Especies animales, especies naturales, ecosistema etcétera. Muchísimas gracias Nat y sí efectivamente vamos a concluir chavos no todos tenemos esta gran responsabilidad de cuidar todo el medio ambiente. por favor vamos a ponernos las pilas y también incluyan a sus papás, a sus maestros para que entonces en todos en conjuntos podamos hacer estas pequeñas acciones. No vimos diferencia de medio ambiente, vemos eh, diferencia también en lo que es biodiversidad. ¿No? El 22 de mayo es que la, la ONU es que conmemora este día y bueno, pues algunas recomendaciones de cómo puedo hacer yo para cuidar este medio ambiente, pues son cuestiones sencillas como apagar las luces. ¿no? Apagar esas luces de los electrodomésticos, reciclar los residuos, ¿no? o separar la basura, que es lo que también habías comentado, Nat, eh, utilizar aparatos eléctricos eficientes o ahorradores de energía. ¿no? Esto de los focos ahorradores, pues bueno, no, tan, no es nada más moda, sino también es cuidado al medio ambiente. Eh, optar por vehículos híbridos o que utilicen combustibles alternativos eh, o buscar alternativas de transporte. Bicicleta. Y estas cuestiones también que están de moda de los patines del diablo, todo con seguridad y con precaución. Este, tratar de usar y comprar menos productos hechos con, con plástico unicel, llevar estas bolsas ¿no? de mandado que son de tela, entonces para que también ya ir desapareciendo el plástico, lo que comentabas Snap de ya traer su, su, su recipiente, su, su cuestión de su botella, bueno, su Exacto, botella de agua de, de, de su, ya su ya reutilizable, su topper, esas cuestiones que también pueden ayudar mucho para ir eh, disminuyendo todo lo desechable. Cuidar a los eh, seres vivos como plantas y animales, no tirar basura y evitar también la cuestión de contaminar los cuerpos de agua, ¿no? Eh, sabemos que aquí, ¿no? En la Ciudad de México hay muy pocos, ¿no? pero que cuando vayamos a otro lugar también tengamos esta conciencia. Vayamos a la playa, vayamos a, este, a, un a, río. a un río, ¿no? A acampar, estas cuestiones, pues también tengan esta conciencia. Yo sé que a ustedes les gusta muchísimo irse ¿no? de, de, de estas cuestiones de, de aprendizaje, de conocer a otros, a la marquesa, mencionabas tú, este NAP, ¿no? Pero que entonces cuiden también allá este, todos los, los, la biodiversidad que se puedan encontrar exactamente pues ahí les dejaron ya algunos tips de lo que podemos ir haciendo para eh, mejorar nuestro entorno proteger nuestra biodiversidad lo ¿no? que vemos que es tan importante y creo que eh, un dato importante no es los miles de especies que se pierden cada año, ¿no? Que a lo mejor ni conocemos, ni sabemos que existen, pero bueno, ahí se van perdiendo el tema, ¿no? También de la vaquita marina importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la información, eh, amigos, y pues nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página www.comexdh.org.mx, nuestro Twitter, nuestro Facebook, y bueno, también no se olviden de seguir y de estar pendiente de la programación de nuestros compañeros, eh, de nuestros demás compañeros, ¿no? y también de todos los que hacen posible este, este programa. Eh, muchísimas gracias a nuestros compañeros de la comisión y también a nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Así es, agradecemos a todos los que hacen posible este espacio, este es su programa, Conoces tus Derechos, tanto de la comisión como también de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por el espacio y a todos los que hacen posible. Muchísimas gracias y recuerda Nat, ¿no? Y recuerden todos que EGES TV te ve aprendiendo. Adiós.